tal? Espero y se encuentren muy bien, muy bien. Hoy vamos a... Bueno, hoy les voy a enseñar la canción de Fuiste Tú, de Ricardo Arjona. Bueno, la canción ya es algo antigua, bueno, viejilla. Y básicamente es muy sencilla. Los acordes van a repetirse varias veces en toda la canción, así que no va a haber mucho pierde. Vamos a comenzar con lo que viene siendo... fuiste tú, ¿ok? Es como si estuviera diciendo, fuiste tú el piano. De esta manera, pues vamos a empezar con simplemente así. Bueno, lo voy a hacer ya con ambas manos corrido, ¿ok? Para que vean. Empezamos. Y... Ok, vamos a llevar este como tipo ritmito. Tocando la y tocamos la y ok, y después nos pasamos a lo que viene siendo la sostenido mayor, y aquí hacemos un pequeño adorno que va a ser este. Ok, y caemos aquí otra vez en fa. Básicamente eso sería la introducción, así que no tiene mucha complicación, ¿ok? Y empezamos. Fuiste tú. Básicamente todo lo que toqué ahorita se va a repetir otra vez, ok, así que aquí nada más les voy a explicar una vez esta parte y ya me voy a saltar hasta el coro porque se vuelve a repetir lo mismo, ok. Entonces empezamos igual, empezamos fa mayor, la sostenido mayor, regresamos a fa mayor, otra vez la sostenido mayor. Ok, aquí acabamos en fa y hacemos lo siguiente. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Ok, en esa parte vamos a caer en fa y fíjense bien lo que hago. Toco aquí un la menor con bajo en mi y nos pasamos a lo que viene siendo re menor. Lo tuyo fue la intermitencia. Ok, y ahora la menor. Ok, caemos en la mayor, la sostenido mayor. Porque te quería. Fa mayor, ok. Ahora, ver. Nararara, do. Verte llegar fue. Bueno, ver. Algo así dice. Y luego, verte partir un blues. La sostenido mayor, ¿ok? Y se vuelve a repetir, como les digo. ¿Ok? Ahora, me voy a pasar ya el coro. Y na 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 na. Fuiste tú. En el coro, pues simplemente vamos a rematar. Vamos a caer en el verso. Aquí. Ok, ya lo habíamos hecho esto antes. Y caemos en re menor. Empezamos con el coro en re menor. Nos pasamos a la menor.
después a la sostenido mayor, ok, y regresamos a fa mayor. Volvemos a hacer lo mismo, ok, re menor igual, la menor, la sostenido mayor otra vez, y regresamos otra vez a fa. Ok, ahora nada más que decir do. Si quieres insistir. Ok, la sostenido mayor. Y ahora fuiste tú. Ya me voy al final porque lo demás se repite. Todo lo que les he enseñado se repite en la segunda parte. No hay variación. Ok. Y luego fuiste tú. Ok, en el final vamos a tocar doble aquí para que se oiga más lleno, ok. Aquí así. Nos estamos unos segundos, unos tiempitos, y después rematamos con do. Ok, rematamos en do y tocamos fa y terminamos en la sostenido mayor. Pero vamos a hacer lo siguiente. Eso es lo que hacen los violines, ok. Es para añadirle más más adornos, pues. Y bueno, pues eso sería básicamente esta canción. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Y pues nos vemos hasta el próximo video.